Hola. Hola. ¿Estáis por ahí ya? Ay, que me atraganto. ¿Cómo estáis? A ver, que voy a quitar este de aquí y luego lo vuelvo a poner. Bueno, esto que veis ahí, que para todos los participantes que estéis hoy en el directo y que lo veáis después en diferido, hasta el domingo por la noche a las 12, podéis usar ese domingo. Día 11 de septiembre, ¿vale? Lo digo para que los que lo veáis después e intentéis usar el cupón que no os va a servir, ¿vale? Mañana lo recordaré y el domingo también, pero ese cupón Directo Salud en todos nuestros cursos de salud que encontráis en nuestra academia, en cursosgraboboy.com, ahí podéis utilizarlo y aprovecharos de ese descuento, los que estáis aquí hoy conmigo y los que lo veáis después, ¿vale? Bueno, a ver que ya estáis aquí llegando. Hola, hola Marcela, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes para ti. Desde México, buenas tardes. Hola Andrómeda, ¿qué tal? Buenas noches. Desde Alemania, ¡ole! Madre mía. ¿Eres la primera, o es la primera vez que escribes o es el primer día del reto que te veo? Porque no me suena haberte visto antes. Buenas noches. Sí, para ti también son como para mí. Buenas noches. Bueno, veo que hay gente por ahí, pero que no escribís. No sé si no ten... A ver, por aquí ya va viniendo la gente. Hola, buenas tardes. Hola, Ale, buenas tardes. Tú estás en Uruguay, ¿verdad? Claro, por eso dices buenas tardes, porque para ti son buenas tardes. Te escucho desde el principio, pero no en vivo. Ah, vale. Bueno, pues bienvenida hoy o bienvenido. Supongo que dicen Andrómeda, eres chica, ¿no? Pues bienvenida a hoy en directo. Me alegro mucho que hoy lo puedas ver. Dice, sí, hoy hace mucho frío. Bueno. Es lo que tiene el invierno, aunque ya estáis de camino a la primavera, pero habrá días así todavía. Hoy aquí también ha hecho un poquito más de calor que estos días atrás, pero bueno, ya se nota que no hace tanto calor. En fin, bueno, Marcela está por ahí, Marcela está desde México, me ayuda un montón con me va a salir con la administración del canal. Y nada, que muchas gracias, Marcela. Dankeschön, sí, soy mujer. Pues bienvenida, Andrómeda. Hola, Anaíta, ¿cómo estás? Buenas noches. Anaíta nos escucha desde aquí al ladito, desde Murcia, desde Mazarrón. Está aquí al ladito mía. Creo que de momento no hay chicas, no hay chicos, perdona, Naita, no, solamente chicas. Hola, Adma. Adma nos escucha desde Guipúzcoa. ¿Ves? Me lo voy sabiendo, ¿eh? Y ole. Marcela. Ay, mi chica. A ver, Andrómeda pregunta. Vamos a ver esta preguntita que nos pone por aquí. ¿Estos controles de la célula salvadora pueden usarse para nuestros hijos? Sí, los puedes usar. A ver, sobre todo si son pequeños. Esto ocurre en todos los controles, no solamente estos, ¿vale? Pero para que lo sepas, Andrómeda. Si son pequeños, tú puedes hacer, igual que si tu madre o tu padre son muy mayores y no tienen capacidad por lo que sea, tú los puedes hacer por ellos. Pero si tienen conciencia, son mayores o tienen capacidad, entonces lo importante sería que ellos también se implicaran de alguna forma, ¿vale? Porque tú no puedes cambiar la voluntad de nadie. O sea, tú no puedes cambiarle la voluntad a alguien, aunque sea tu hijo, y no puedes, ponte, por ejemplo, que él fuma, tu hijo fuma y tú quieres que deje de fumar. No va a dejar de fumar por muchos controles que hagas, ¿vale? Si él no quiere.
Pero si él se implica, quiere dejar de fumar y aunque no haga los controles, sabe que tú los estás haciendo y le pone conciencia a ese cambio, entonces sin problema, ¿vale? ¿Y cómo? ¿Son adolescentes y jóvenes? Bueno, pues en ese caso es lo que te digo, sería buena idea que ellos supieran que tú estás haciendo esto por ellos y para ellos, de alguna forma, se lo puedes comentar de alguna manera que ellos lo puedan llegar a entender. Y lo que tienes que hacer es cuando creas la célula salvadora y decimos que, que la integramos en nuestro cuerpo, en vez de en tu cuerpo, lo ves entrar en el cuerpo de él o de ellos, ¿vale? Así sería. Y ¡qué buena noticia! Me alegro. ¡Hola, Virginia! Buenas tardes para ti, buenas noches aquí. Virginia está también en México. Anaíta dice, hola, mañana no podré acompañaros, tengo reunión familiar después. Bueno, no pasa nada, no hay problema. Lo haces después o lo haces al día siguiente, no te preocupes, no hay problema. Andrómeda, más preguntas. Así me gusta, ¿ves? Chicas aplicadas. ¿Es necesario antes de este control recordar a la macrosalvación? Sí, siempre, siempre. A ver, yo no lo hago, venga, lo voy a hacer hoy, ¿vale? Voy a hacerlo hoy para que aquellos que sois nuevos o que no tenéis ese concepto muy integrado, pues lo podáis entender. Pero sí, siempre hay que elevarlo a la macrosalvación, ¿vale? Hola, Loa, buenas noches. Te echamos en falta ayer. Te puse falta. De nada, bonita. Gracias a ti. Ya, por eso te decía que le explicaras de alguna forma que estás haciendo algo por ellos para que ellos lo sepan y sean conscientes de que supongo que es un tema de alguna dolencia o algo que les pasa. Entonces, que ellos entiendan que les estás ayudando en ese proceso que están pasando a tu manera, con las cosas de mamá, por ejemplo, ¿vale? Ah, no pasa nada, Loa. Mira, como Anaíta que mañana no puede estar. Bueno, pues ya está, no hay problema. Bueno, a ver, mientras entra alguna pregunta más y antes de empezar voy a volver a poner esta, a ver si soy capaz. A ver si soy capaz. Chicas, que ya sabéis lo torpiña que soy. Ahora voy a poner esto para que los que hayáis entrado nuevos que lo veáis, ¿vale? Dice Andrómeda, ellos ven todos los números por toda la casa y todas las botellas de agua y se creen que estoy un poco, bueno, un poco loca. Bueno, vale. El otro día leí una cosa que me hizo mucha gracia y que me gustó mucho, y es que decía algo así que en un mundo loco los cuerdos son los, o sea, los locos son los normales, ¿no? Como este mundo está un poco loco, pues las locas como nosotras, pues somos los normales, así que sí, claro que sí. ¿Sabes? A veces, mira, y esto pues si os sirve a todos en general, ¿vale? A veces la mejor manera de hacer que alguien te siga no es obligándole ni insistiéndole, sino simplemente que vea que a ti te funciona y que a ti te va bien. Y así, pues, dirá, bueno, ¿qué está haciendo ella para que le vaya bien? ¿Qué está haciendo ella para que sentirse tan bien? Lo quiero hacer yo también. Y entonces, bueno, pues ahí, como se suele decir, ¿no? Hechos son amores y no buenas razones. Pues ya está. Bueno, eso siempre dice Loa. En fin, bueno, no sé si tenéis más preguntas. Si no tenéis más preguntas, vamos a comenzar con nuestra concentración, ¿vale? Y dejamos las preguntas que haya para el final, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, que ahora tengo que volver para quitar esto que he puesto. Ah, mira, esto me sale ahora. Ah, lo he hecho bien. Muy bien, pues venga, vamos allá. Vamos a comenzar con nuestra concentración para generar una
célula salvadora y sanarnos de aquello que en este momento pues nos está de alguna forma desestabilizando a nivel de salud, ¿vale? Por decirlo de manera suave, ¿vale? Bueno, voy a quitar los comentarios para no distraerme. Por supuesto, no le veis, pero tengo a Mel aquí tumbado a mi lado, está echándose una siesta. Así que espero que no se oiga ningún ronquidito, ni ningún ruido. A ver, que coloco mejor el micrófono, porque como está dormido no creo que se le oiga respirar, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Vamos a comenzar con la concentración. Lo primero, como siempre os digo, vamos a colocar nuestra mente en positivo con la secuencia 1-8-8-8-9-4-8. La voy a repetir despacito 3 veces para que tú la repitas conmigo también. 1-8-8-8-9-4-8. 1-8-8-8-9-4-8. 1-8-8-8-9-4-8. Y ahora vamos a decir, como nos ha dicho Andrómeda, me concentro aquí ahora para sanar el órgano que deseéis sanar o la enfermedad o dolencia que deseéis sanar, para mi bien y el de la macro salvación. Y ahora comienzo imaginando una serie de esferas informacionales, esferas plateadas a mi alrededor, cerca de mí primero, en mi entorno. Poco a poco esas esferas van apareciendo en mayor cantidad, más y más, cada vez más lejos y más lejos y más lejos, ampliando mi campo de conciencia y llegando hasta un punto muy alejado de mi conciencia, como por ejemplo la luna, el sol, la estrella polar, etc. Te dejo unos momentos para que lo visualices. Muy bien, y ahora una de esas esferas, de las que más alejadas de ti están, va a ser elegida por ti para convertirse en la célula salvadora, pero la vas a elegir, como siempre te digo, dejando que ella se muestre, o bien brillando, o bien moviéndose, o bien llamando tu atención de alguna forma. Obsérvalas. Elige la esfera y atráela hacia ti.
Atráela hacia ti, colócala a unos 20-30 centímetros frente a ti. Visualiza cómo brilla en color blanco plateado. Y visualiza cómo dentro de ella colocas un 8, símbolo de la eternidad, y entrelazado un símbolo del infinito, que simboliza el infinito. Iluminado en luz plateada, e introduces las palabras célula salvadora. Si estás utilizando alguna secuencia numérica en este momento para la dolencia o el problema que tengas, lo puedes meter en este momento con los números en color púrpura, en color violeta. Y ahora introduce la célula salvadora dentro del órgano o en el órgano que quieres sanar o recuperar. Tómate unos momentos para hacerlo y ver cómo gira en el sentido de las agujas del reloj dentro del órgano o en el órgano. Observa ahora cómo la célula salvadora, como es una célula viva, es un ser vivo, comienza a multiplicarse, a realizar la mitosis y va reemplazando todas las células erróneas, todas las células enfermas de ese órgano, de esa zona de tu cuerpo, por las células salvadoras y restaura el órgano. O regenera el órgano. E imagina a la vez que emite una luz violeta. Ahora mira el órgano, mira que ya está recuperado, ya está en la norma,
está completamente sano, regenerado. Imagínalo, visualízalo con su color natural, como debería estar en una fotografía, en un atlas de anatomía. Y recuerda que Grabovoi nos dice que cuando modificamos algo en el plano informacional, en el plano de la conciencia y de la información, ese cambio queda modificado para la eternidad. Es un cambio que se genera a nivel profundo y que no vuelve nunca hacia atrás. No vuelve a una enfermedad, no vuelve a rebrotar, ni algo que hemos cambiado a nivel informacional, a nivel de conciencia, vuelve a su estado erróneo anterior. Si eso ocurriese es porque no lo hemos hecho el tiempo suficiente para que la modificación sea profunda. Y recuerda también que si lo que estás modificando o lo que estás sanando es un órgano interno, tienes que hacer esto hasta que alguna prueba, esta concentración, hasta que alguna prueba que te puedan hacer te demuestre o te constate que el cambio, que la mejoría ya se ha dado. ¿Vale? Muy bien. Pues como ya hemos acabado, repetimos tres veces, es norma el creador, norma el creador, norma el creador. Y voy a quitarla. Y a ver los comentarios. ¿Qué tal os ha ido hoy? Espero que mejor que ayer, que cada día sea un poquito mejor. A ver, que por aquí tenía cositas que no había contestado. A ver, Andrómeda me preguntaba. Aunque el PRK se vea pequeño, o mientras cierro los ojos, ¿funciona? Sí, sí. Lo ideal es que a ratitos fijéis la vista en el PRK. De vez en cuando, pues, cuando abráis los ojos o cuando estéis visualizando la figura, si tenéis los ojos abiertos, pues podéis mirar el PRK. Y no importa el tamaño, lo que importa es que veáis el parpadeo, ¿vale? El parpadeo y los cristales es lo que importa, ¿vale? Más cositas por aquí. Díselo, a mí no me molesta Mel. Me encanta que esté en las concentraciones. Sí, me protege energéticamente. Es mi talismán energético. Así como Fuyur me protege físicamente, que es el hombre de la casa, él me protege energéticamente. A ver, Andrómeda, pero es mejor que tengas los ojos abiertos para que la luz que irradia tenga más efecto. Sí, bueno, pero no pasa nada, aunque esté esto con los ojos cerrados, como dice Marcela, sí que funciona, ¿vale? Momento de preguntas. Pero antes que, Marcela, algo me he perdido. ¡Ah, que no he dicho! A ver, os recuerdo, ya sé, Marcela, os recuerdo que me podéis invitar a un café. Voy a quitar el este y voy a poner el otro. Me podéis invitar a un café en los comentarios. En la descripción del vídeo tenéis un enlace donde podéis pagarme un café si os apetece agradecerme este trabajo que estoy haciendo aquí todas las noches. También podéis regalarme... ¡Hola, María Luisa! ¡No te había visto!
Creía que hoy no ibas a venir. Decía que también podéis regalarme bits. No sé muy bien cómo se hace, lo explicó ayer Montse, que ya sabéis que es mi gurú tecnológica. Pero en alguna parte donde están los comentarios sale algo donde os dice que me podéis regalar bits. Y también podéis suscribiros gratuitamente con Prime, los que tengáis Prime, claro. Y eso también me ayuda, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues eso. Que me podéis invitar a un café, que podéis regalarme bits, que os podéis suscribir con Prime. Pues todas estas cosas me ayudan. Y además, hoy y hasta el domingo, mañana lo recordaré otra vez, tenéis un descuento del 30% en todos los cursos de salud de nuestra web. Si al comprarlo, si al ir a pagar, en donde pone cupón, ponéis directo salud, ¿vale? Mayúsculas o minúsculas, da igual, ¿vale? Así que nada, ahí os lo dejo. A ver qué más cositas me habéis dejado por aquí, que veo que hay nuevos comentarios. A ver. Anda, si hay más gente nueva. Espérate. A ver, uy, perdón. Es que no sé cómo ahora. A ver, Carmen Paz, hola, ¿qué tal? Pues mira qué bien. Ah, tú me has escrito por YouTube, ¿verdad? ¿Has sido tú? Bueno, pues nada, si has sido tú, bien. Y si no, también me alegro mucho de que hayas podido hoy conectarte al chat. Genial. Bueno, ¿qué tal os ha ido la meditación, la concentración? A ver, dice Andrómeda, es un poco difícil imaginar las esferas y mirar el PRK. No, hombre, alternalo. Cierras los ojos, ves las esferas, abres los ojos, miras el PRK, cierras los ojos, ves las esferas, te vas alternando, ¿vale? Hola, caótica. Buenas noches. Gracias a ti. Caótica Ana, qué nombre tan descriptivo te has puesto. A ver, Anaíte, ¿qué dice? Para mí, sí, para mí más fácil. Estoy trabajando con la tiroides. Ya os contaré cuando pase un control. Perfecto, perfecto. Lo que sí, te ha quedado ahí a medias. Espérate. A ver. Algo ha pasado aquí. Ah, lo que sí siento es que se activa. Pues mira qué bien, cómo me alegro. A ver qué me dice. Ve el anuncio de abajo de ese. Ah, vale. Ahora lo cojo. Sí, estoy en casa. Mañana no sé. Ya, mañana imagino que no podrás. No pasa nada. Pero como el domingo sí, nada. Hoy algunas veces, pues algún día no pasa nada. A ver, Carmen Paz me dice, Carmen, yo estoy tomando quimio en pastillas. ¿En qué libro puedo encontrar para contrarrestar los efectos? Déjame pensar, Carmen. Es que no me acuerdo en qué libro está, pero hay una secuencia que la puse en TikTok y en YouTube y en Instagram. Para los tóxicos, para... Ah, y ahora estoy recordando en Números que curan, también hay para elementos químicos, venenos y todas estas cosas. En Números que curan también. Ahí lo tienes. Pero entra en el canal de TikTok o en el de YouTube. Es que ahora mismo no me acuerdo. Creo que está en los tres, pero no estoy muy segura. Para eliminar tóxicos. Pero, como hablábamos ayer, si viste el de ayer, la concentración de ayer, hablaba con Carmen o a raíz de Carmen, de otra Carmen, que el cubo cono cubo, ¿vale? En realidad lo utilizamos para limpiar
superficies acuáticas, pero también para detoxificar la sangre, es decir, limpiar la sangre, la linfa, etc. Entonces, no te vendría mal utilizar esa tecnología, el cubo con cubo, para limpiar y detoxificar todo tu cuerpo también, ¿vale? Aparte de las secuencias sobre tóxicos que puedas encontrar en números que curan, ¿vale? A ver, Virginia dice, me veo en un lugar donde está todo blanco, me dio una leve tos, respiración entrecortada, pero nada molesta y la lengua adormecida. Y después en los laterales de ella empezó a dar unas leves pulsaciones. Todo eso sentí, que ahora sí lo pude hacer. Me alegro mucho, Virginia. Lo pude hacer como se debe, que me alegro mucho, Virginia. Y daré un poco más tarde de comer, ¿vale? Pues mira, si te han podido dar permiso para comer un poquito más tarde y poder hacerlo hoy, estupendo. Me alegro un montón, bonita. Vale, Carmen, me sigues en You. ¿Estás también en el Telegram? Porque si estás en el Telegram también la he dejado, esa. Para eliminar tóxicos del cuerpo y, o algo así. Es que ahora mismo no me viene la palabra exacta, pero es algo así, ¿vale? También está en el grupo de Telegram, por si me sigues también ahí. ¡Ay, qué bien! Dice Andrómeda. Gracias por las aclaraciones. De nada, bonita. A ver, ay, a ver si soy capaz. ¡Ay! ¿Qué más? Números que curan, lo tengo, lo busco. Vale, pues hay un apartado en el que vienen los venenos de serpiente, de avispa, este tipo de cosas, ahí es. Ahí hay uno, ahí pone, pues no sé si es tóxicos o algo así. Es que ahora mismo, ya te digo, lo tengo en la punta de la lengua como viene, pero no me sale. Pero algo así es. Vale. Perfecto. Pues en el de ayer, Carmen, lo explicaba un poco lo de el, para qué servía el cubo con cubo, ¿vale? A ver, María Luisa me dice, a mí mal, entre los anuncios y desconexiones no he visto nada. Uy, pero los anuncios no salen al principio, deberían salir solo al principio cuando entráis, después durante el directo no deben salir. Qué cosa más rara. Dice Andrómeda, los ejercicios de hoy de Telegram están espectaculares. me alegro que te hayan gustado. Los anuncios a mí de... Uy, pues algo he hecho mal porque lo tenía puesto para que solo salieran cuando entráis, o sea, solo al principio. Y después ya no. Lo tengo que mirar, ¿vale? A ver si lo puedo modificar de alguna forma. Ay, qué rabia me da eso. A ver, ¿qué me decía por aquí? ¿Ves? Dice Marcela. Ah, o sea, que es que por alguna razón os habéis desconectado y al volver a conectar... Claro, es que yo lo tengo puesto así porque... Me dan a elegir, ¿no? Cómo salen los anuncios. Y entonces les he puesto que cuando, al principio, cuando conectáis. Entonces, claro, si os salís, cuando volvéis a entrar, os vuelve a salir los anuncios. Ya lo siento, chicos, de verdad. Se le ven de un montón. A mí se me salen todos los días varios. Pues eso tiene que ver con la conexión a internet o que debe estar un poco ahí floja. Se va y se viene. Qué raro. Lo voy a mirar, ¿vale? Lo voy a mirar porque no... Lo voy a mirar. Realmente es como dice Marcela, que tienen que salir cuando entráis de nuevo o cuando os conectáis, ¿vale? Si os desconectáis porque se cae la señal o porque se va, pues al volver a entrar otra vez os sale un anuncio.
pero si no os habéis desconectado, pues no deberían. Pero bueno, lo revisaré a ver cómo, a ver si sé dónde se cambia y lo puedo cambiar otra vez, ¿vale? Mercurio retrógrado, chicas. ¡Ay! Es que me trae agua al traer. Y encima luna llena. Es que no puedo con esto. No puedo con la vida, con los astros. Es total, es total. Lo de Mercurio a mí me trae agua al traer. Yo no sé. Entre eso y el uranazo, como lo llaman en Pipiti Flop. Urano también lo debo tener. Yo no me he hecho nunca una carta astral, pero lo debo tener. Tanto Mercurio como Urano en un punto que son muy joderosos, porque es que, madre mía, qué mal, qué mal. En fin, a ver, caótica Ana, ¿qué dice? Yo no he salido, de hecho, aparecías tú en pequeñito y muda y los anuncios en grande y... ¡Uy, qué raro! Pues yo tengo que revisar. Esto es la configuración, que algo se me ha debido cambiar, porque no lo tenía así. Ah, mirad lo que dice, se parte Andrómeda. Mirad lo que dice Marcela, que no necesitáis entrar y salir, sino que haya un delay en la conexión. Puede, eso sí que puede ser. Eso sí que puede ser. En fin, pues ya lo siento. De todas formas, lo voy a revisar, ¿vale? La configuración de los anuncios y cómo salen y todo eso, ¿vale? Bueno, a ver, que quedan 5 minutitos para menos cuarto. ¿No tenéis más preguntas ni más cositas que decirme? Mercurio es mi regente, dice Loa. Y lo noto mucho. El eclipse mañana. Ah, es verdad que mañana hay eclipse encima. Es verdad. Mercuriazo. Tú lo has dicho, Andrómeda, Mercuriazo. Ay, Dios mío, qué horror. De verdad. Se supone, mira, según la cábala se supone que nosotros dominamos a los astros, no los astros nos dominan a nosotros, porque nosotros fuimos creados después, o sea que somos, tenemos más poder que ellos. Bueno, pues en algún punto entre entre un lugar y otro en el espacio y el tiempo se cambiaron las tornas y nos traen a maltraer los astros. En fin. Nada, Andrómeda, gracias a ti. Sí, es luna llena, dices. Ah, vale. O sea, que no hay eclipse. Ya, ya me extrañaba porque no había oído yo nada de que hubiera eclipse, pero tampoco soy una experta, así que... ¡Ah, Ale! Es verdad. Ale tiene los garbanzos con el agua. Cuando haya diferencias... Bueno, esto de los garbanzos... Es para los que no estáis en el Telegram, os lo voy a explicar, ¿vale? Hola, Mel, cariño. Es que como dejé la secuencia del agua, del H2O, pues estamos haciendo un pequeño experimento con unos garbancitos. Hemos puesto a germinar unos garbanzos en agua con la secuencia y a germinar en agua sin la secuencia para ver si de aquí a unos días, más bien una semana por lo menos debería pasar, para que se viera alguna diferencia, el agua que tiene los garbanzos, o sea, el agua que tiene la secuencia, debería hacer que germinen y que salgan mejores y más sanos que los germinados, que la que no. Así que, bueno, tiene que haber diferencias de algún tipo que sean visibles. No, nos lo dirá Ale, y si alguna más lo queréis hacer, pues perfecto. Sí, es lo que dice Marcela, que la cábala dicta que tienes que corregir el tikkun, corregir el tikkun. El tikkun es, bueno, no es exactamente el karma, yo no estoy de acuerdo con el karma, lo del karma a mí no me termina de convencer, en eso estoy de acuerdo con Grabovoi, pero sin embargo, en la cábala el tikkun es una rectificación, es decir, te pasan cosas... que para que rectifiques algo que está relacionado con eso que te está pasando, que puede tener que ver con vidas pasadas o con cosas que te han pasado en esta vida, pero antes. Así que, y eso se llama tikkun, como dice Marcela. A ver, son interesantes las cartas natales porque dan características de tu personalidad y que aquellos que pueden ser negativos
los puedes modificar. Sí, ¿no? Sí, seguro que es súper interesante. Sí, es una cosa que dices, me haré una carta astral, pero al final nunca me la hago, nunca me la he hecho. Un día me la haré. Andrómeda se ha quedado loca. Los puse en el agua directamente, ¿verdad? Sí, directamente. Sí, se supone que si germinan, germinan. Yo creo, cuando éramos pequeños en el cole los poníamos envueltos en un algodón húmedo, pero yo creo que directamente en el agua está bien. Creo que no tiene mayor problema. Así que sí, perfecto, Andrómeda. Uy, esto, vale. Ya nos irás contando qué tal, ¿vale? Bueno, a ver, voy a iros recordando que tenéis un cupón descuento. Astra.com, te la sacas gratis en minutos. Ah, perfecto. Bueno, primero tengo que descubrir mi hora exacta de nacimiento, como me dijo Lara de Flippity Flop, que te la mandan a casa desde el ministerio. Y porque exactamente mi madre no se acuerda exactamente el minuto, la hora y el minuto exacto en que nací. Así que lo haré. Lo haré y lo pediré y después entraré a que me la hagan. Sí, ¿te acordaste del algodón? Es que lo hacíamos así de pequeños. Anaíta dice, estoy estudiando astrología y os puedo decir que me conozco mejor y aceptando. Ah, pues mira qué bien. Yo es que no me da ya la vida para estudiar tantas cosas. Tendría que dejar de trabajar y no me dejáis. Bueno, recordaros que desde hoy, desde ahora mismito, hasta el domingo a las 12 de la noche, bueno, y un poquito más, a las 12 de la noche de España, pero un poquito más para los que estáis al otro lado del charco, con el cupón Directo Salud, en todos los cursos de salud tenéis un 30% de descuento. Recordaros también que me podéis invitar a un café, que tenéis el enlace en la descripción del vídeo y que será muy bienvenido y muy agradecido esa ayuda. ¿Qué más cositas por aquí? ¿Dónde encuentro la info para el curso sobre las secuencias? Ah, en Andrómeda, según entras en nuestra página web, cursosgraboboy.com, pone cursos en directo. O sea, le das a cursos y te sale cursos en directo. Y el que te sale ahí, ahí ya está. De todas formas, si tienes problemas para apuntarte al curso de geometría sagrada con secuencias numéricas para hacer las prácticas, que vamos a meditar con el Merkaba y hacer concentraciones con el cubo cono cubo, el doble cono de revolución y la esfera del creador, lo tienes en la página web y si no encuentras o tienes problemas, nos escribes a info@cursosgaboboy.com, ¿vale? Ahí tienes toda la información. Ahí te hace parte. De nada. Justo hoy una propaganda. Ah, perdona. Decía que ha salido un anuncio y no me podías escuchar. Vale, mira, en cursosgraboboy.com entras en cursos en directos y ahí te sale. Pero si tienes problemas, me escribes a info@cursosgraboboy.com, ¿vale? Perdona que haya salido la nota. Tengo que revisar esto porque no es lo que yo quería. Una cosa es que salgan anuncios y otra cosa es que... Porque encima a mí yo no gano nada con que salgan anuncios, ¿sabes? Es lo curioso. Todavía en YouTube, vale, pero aquí... En fin, esto. Marcela no ha visto ningún anuncio. ¿Qué cosa? Debe tener que ver, bueno, yo lo voy a revisar bien, pero sí que debe tener que ver con las conexiones, con que haya pequeñas caídas de conexión. En fin, chicas, pues si no tenéis Atma, me han salido 3 anuncios seguidos. Jolines, pues no, esto no me mola porque
En fin, bueno, como os digo, lo revisaré, ¿vale? A ver si mañana hay suerte y lo he podido cambiar. Bueno, ¿será que los que tenéis Prime no os salen anuncios? ¿Puede ser? No sé. Capital y ya estamos en la misma. Sí, gracias a ti, Adma. Gracias a ti, Loa. No estás suscrita a Prime. Ah, pues entonces no entiendo. No tiene mucho sentido. ¿Ves? Anahita tampoco ve anuncios. Chicas, no sé. Bueno, Marcela, tú no estarás en Prime, pero eres administradora del canal, entonces a lo mejor por eso. Pero mirad a ver si es que, si las que veis anuncios, no, no puede ser, porque María Luisa sí que tiene Prime. No, eso no es. Bueno, no sé, chicas, lo voy a revisar porque no me parece ni medio normal. Así que lo revisaré y veré si lo puedo cambiar, ¿vale? Para que no os moleste tanto. Claro, no, Marcela, pero tú eres administradora, entonces a lo mejor por eso no te salen. ¿Ves? Y tú y Ale no tiene Prime, pero no le salen anuncios. Esto es muy raro. Bueno, nada, no le vamos a dar más vueltas, lo revisaré. Lo dicho, chicas, que Marcela es amiga de Mercurio, sí, no como yo. Se parte. Bueno, chicas, lo dicho, que me voy a despedir ya. Espero que paséis una buena noche y una buena tarde. Los del otro lado del Atlántico, recordaros que tenéis el descuento de Directo Salud, un 30% en los cursos de salud, que me podéis seguir. Perdón, que me podéis invitar a un café que está en la descripción del vídeo, el enlace si os apetece, o suscribiros con Prime y también me ayudáis. ¿Qué más cositas? Ah, sí, que os voy a dejar también aquí el nombre del canal de Meditaciones para el Despertar, por si os apetece suscribiros y acompañarme todos los días en las meditaciones. Voy a leer los últimos comentarios. Me dice caótica, te sigo en todos los canales. Uy, ¿qué te vas? Están subiendo los comentarios. Dice, te sigo en todos los canales desde que hiciste el directo con Rafa. ¡Ah, qué guay, mi Rafa! Tengo la casa llena de números. Me has cambiado la vida. Pues mira, yo que me alegro. Gracias a ti. Muchas gracias a ti por la confianza y a Rafa. Dice Marcela, no soy amiga del agua, soy cáncer con ascendente en Piscis y luna en Escorpio. Madre mía, agüita, agüita. Haces aguas por todos los lados, Marcela, que eso sí que lo sé. Andrómeda se queda loca. En fin, buenas noches, Anahita, buenas noches, Loa, buenas noches, María Luisa, Andrómeda. Marcela está frita, dice. Buenas, gracias por todo, gracias Ale a ti y hasta mañana, buen descanso. Buenas noches a Caótica. Aguada, sí. En fin, bueno, buenas noches a todos, buenas noches Virginia, Loa. Bueno, todas las que estáis aquí, todos los que no participáis en el chat también, que luego me decís que algunos no podéis participar, pues nada, que buenas noches, que descanséis, buenas tardes los del otro lado del charco, que paséis un buen resto de viernes de lo que queda, que mañana más y más bonito. Aquí os espero para el sexto día, sábado y el domingo también. Y recordad que durante este finde tenéis ese descuento, ¿vale? Directo Salud. Os dejo con
me voy yo y os dejo con el nombre del canal de meditación para que os podáis inscribir si os apetece, ¿vale? Bueno, un besito a todas. Chao.